Uno de los grandes retos que ha traído esta pandemia tiene que ver con los antibióticos. Los especialistas advierten que el abuso de estos medicamentos puede traer otra epidemia. Pero ya hablábamos también, doctora, de la infomedia, ¿no? La infodemia, que, sí, Juan, sin duda que podría alguna. Ser un factor también determinante en todo esto que está ocurriendo y en el tipo y clase de información que está obteniendo la gente. La gente está recibiendo una avalancha de información, tanto información de calidad como también información malintencionada y equivocada. Por eso aquí el llamado es a alfabetizarse, incluso en el manejo de esas redes sociales, a poder verificar y seleccionar que están recibiendo, Juan. Y a propósito del tema de los antibióticos, buenas tardes para todos, les cuento bien, el temor al virus, el miedo al COVID grave y esa creencia de que los antibióticos sirven para todo han llevado a que muchos, solo con el resultado de la prueba positiva o con síntomas leves de resfriado, ahí mismo se automediquen o consuman precisamente lo que dicen esos famosos combos que llegan a través de las cadenas de WhatsApp. Pero resulta que los antibióticos no sirven para el COVID porque esto es causado por un virus y los antibióticos son para tratar bacterias y no virus. Fuera de eso, al tomar antibióticos sin indicación, las bacterias aprovechan y se vuelven resistentes. Todo esto está llevando a que cada vez tengamos menos opciones para tratarlas. Por supuesto, hay algunos casos en los cuales los pacientes con COVID pueden tener al tiempo la infección por este virus y por una bacteria. O también puede ser que en el hospital se sobreinfecten. Pero esto es lo que es